Envíame tu video opinión al 849-372-1913 para yo subirla a este canal. Y no olvides darle un tremendo like a este video. Bienvenido a este, su canal patriótico que le trae las informaciones al instante. Señores, hoy me levanté muy feliz, muy contento al ver que el Diario Libre publicó que los haitianos siguen yéndose para su país en masa. Señores, y yo me pregunté, si los haitianos trabajaran en su país como trabajan en República Dominicana, ellos podrían tener un país excelente en 20 años, señores. Si ellos trabajaran duro en ese país, se organizaran, tuvieran mente, pensaran, fueran gente, ¿verdad?, que hiciera la cosa por la rayita, los haitianos tuvieran un país excelente. Pero lamentablemente, el haitiano, señores, no sé lo que pasa. No quiero decir cosas por aquí, por este micrófono, porque usted sabe que YouTube tiene cierto límite, que usted no puede decir par de vaina. Pero yo creo que esa gente como que tienen dos cucarachas jugando ping pong en la cabeza. El deseo mío, señores, es que Haití se desarrolle. Miren ese video, como tanto los haitianos yéndose para Haití. Miren eso. Todos esos haitianos yéndose para Haití. Señores, les voy a poner el video de cómo está la frontera ahora mismo. Esto me lo mandaron ahora mismo. Esto está como pan caliente para que ustedes vean lo que está pasando en ese lado de la frontera. Se están yendo par, sí, por ahí solamente se está yendo un 1%. Solamente se está yendo un 1%, señores, ¿por qué? Aquí hay más de 3 millones. Y que se vaya 1000 gente, eso no es nada. Eso es como sacarle un chin de agua a un tanque, ¿usted me entiende? Sacarle un vasito de agua a un tinaco, eso no es nada. El deseo mío es que se vayan los 3 millones. Pero vamos a ver, señores. Antes de poner el video, por favor, regálame un tremendo like, señores. Le estoy diciendo una cosa, que hay muchos pitices que tienen celulares, ¿verdad?, que son malísimos. Ellos le dan no me gusta a los videos, señores. Ya yo he discutido eso con varios youtubers, que ellos le dan no me gusta a los videos, los pitices. ¿Para qué hacerle la maldad a uno, señores? Por eso los dominicanos de verdad, como tú y como yo, tenemos que darle like a estos videos. Dale like para que corra la información, porque los pitices le están dando no me gusta para que la información no corra. Y a los canales de ellos, que hay muchos canales pitices, ellos le dan me gusta, ellos apoyan lo de ellos, señores. Por eso a mí nadie me habla, diga que bueno ni malo. Cuando se arme la vaina, eso que usted dice, diga que son buenos, van a apoyar a aquel lado. No me hable a mí, diga que sé yo quién bueno. No hay bueno en ningún lado, señores. Denle un like a este video, por favor. Mire este video nada más. Se ve en este momento cuando los haitianos no acuden a lo que sería el intercambio doméstico comercial en una apertura gradual que se dio en la República Dominicana para que toda la frontera pudieran venderle a los haitianos alimento. Ellos, a pesar de que nosotros estamos dispuestos a que el comercio fluya entre las dos naciones, ellos cerraron su frontera, ellos procedieron a cerrar su frontera. En el caso de la parte de Pedernales, los haitianos no solamente no están viniendo a la República Dominicana, sino que están retornando a su país. Y aquel haitiano que por alguna razón pudiera llegar a la República Dominicana y adquirir una funda de arroz, habichuela o cualquier otro elemento para consumir en su hogar, se lo están botando los policías del lado haitiano. Y a nosotros nos tienen como si fuéramos haitianos ahora. Nosotros los que viajamos a la parte alta no podemos viajar a traer mercancía en el mercado de Pedernales, porque para ellos, los haitianos que vienen de allá son migratorios. Se estima que la frontera por la República Dominicana está cerrada, mientras los haitianos denotan que en esta oportunidad ellos cierran su frontera para que los haitianos no visiten a la República Dominicana. Entonces, los haitianos que nosotros transportamos de la parte alta de los arroyos, Mencía, Agua Negra, La Altagracia, La Manigua, son haitianos que entran y salen bajo un listado de una mascota. En esta parte de la frontera, no solamente los cuerpos especializados de seguridad fronteriza terrestre se mantienen activos, sino el ejército y otros organismos de seguridad a fin de mantener la estrategia ordenada por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, a fin de que la República Dominicana mantenga una seguridad en cuanto a las condiciones que se dan actualmente en la frontera. Esa es toda la información que tenemos de esta parte de la frontera en un reporte especial para el Nacional Digital, Julio Gómez. Señores, también me llamó mucho la atención un video que subió Vincho Castillo, esta emblemática figura de la República Dominicana, al cual muchas personas, señores, le tienen odio,
otras le tienen aprecio, ¿usted me entiende? Un personaje que la mitad lo odia y la otra mitad lo quiere, pero es un personaje que siempre ha defendido RD, señores. Eso hay que decirlo. Siempre ha sido anti-Pití, siempre ha sido patriota. Puede que él tenga su cosa mala, pero no hay que negar, señores, que siempre ha hablado, por lo menos ha hablado, se ha expresado a favor del país. Lo cual, eso no lo hacen todos los políticos. Señores, le voy a poner lo que dijo Vincho Castillo sobre la unión que hizo o que quieren hacer Leonel Fernández y Danilo Medina ahora, que quieren unir la Fuerza del Pueblo con el PLD. Dice Vinicio Castillo que eso es una desesperación, eso es bajarse, rebajarse. Señores, es verdad que Leonel no tiene vergüenza. Después de todo lo que le hicieron, ahora que él quiere alianza. Es verdad que ser político, señores, es la profesión más sinvergüenza que existe en el mundo. Porque con todo lo que le hicieron a Leonel, ahora él quiere buscarle el lado a Danilo, de que pasó una alianza. Yo le digo a usted que los políticos son, señores, son de los dos cachos los políticos. Mira lo que dice Vinicio Castillo. Alta traición que no se paga ni con la vida. ¿Y por qué estamos broncos, renuentes a ese tipo de alianza degenerativa? No es solo la corrupción lo que afrenta y avergüenza a ese partido de Juan Bosch, sino la venta de la República, fue la entrega de la República. Sentarse con ellos a negociar qué, alcaldía. Regiduría, por Dios, no irá la Fuerza Nacional Progresista. Es decir, en el 2021 se firmó un acuerdo con Haití en el que se dio aquiescencia a la construcción de ese proyecto. ¿Correcto? Bueno, entonces ahora se ha reiniciado la obra y se actúa como que no se había firmado aquello. Bueno, entonces es... Señores, para que ustedes vean que nosotros vivimos en un país grandioso, en un país muy pero muy apreciado por muchas personas, porque somos un país libre e independiente, a diferencia de otros países que necesitan, ¿verdad?, recibir órdenes de arriba. Señores, nuestro país está creciendo enormemente. Ya estamos haciendo un tren desde Santo Domingo a Santiago, desde el sur hasta el norte. Y en Santiago se han hecho muchas obras que ya la han vuelto una de las ciudades más modernas del Caribe, junto con Santo Domingo, obviamente, con la capital. Señores, este país está creciendo y hasta los puertorriqueños ya se están dando cuenta de esto. Miren cómo estos periodistas en Puerto Rico, señores, dicen que República Dominicana lo tiene todo, prácticamente. Que República Dominicana está avanzando demasiado, que ni siquiera Puerto Rico puede hacer cosas que hacen los dominicanos. Porque usted sabe que Puerto Rico tiene que pedirle permiso al tío San, al tío de ellos, de allá arriba, del norte. Y pedirle migajas y decirle, préstame esto, dame esto. Y dame este presupuesto, recórtame esto aquí y esto allí, ¿usted me entiende? Nosotros no, nosotros pagamos nuestro impuesto y de nuestro impuesto salen las obras. Y podemos pedir prestado a quien sea y pagamos. Es un lujo que nada más nos podemos dar los dominicanos. Y eso de pobreza, hay muchos dominicanos que no somos pobres, que somos clase media alta. Entonces nosotros no necesitamos estar viajando ni nada, incluso. Para que vean, señores, que hay que cuidar nuestro país. Tenemos un gran país. Miren esto nada más. De algo que se publicó recientemente en la República Dominicana. Ya hemos visto el anuncio. Bueno, ahí estamos viendo el anuncio de este... Es una especie de teleférico, de un tren que están construyendo que corre de un punto a otro grandísimo en la República Dominicana. Y entonces la construcción de las estaciones es una cosa espectacular. El diseño, la tecnología, todo lo que están utilizando allá para poder promover el transporte colectivo. Allá también acaban de anunciar el parque de recreaciones y de actividades tipo Disney, uno de los más grandes que va a haber. Las carreteras, recientemente fui, las carreteras espectaculares y el desarrollo de vivienda ni hablar. Entonces, ¿cómo ellos que tienen menos recursos que nosotros lo pueden hacer y nosotros no, Rafa? Volvemos a voluntad, pero hay una diferencia bien importante. República Dominicana no tiene el síndrome de papá rico. Aquí en Puerto Rico, lamentablemente, nos hemos dedicado a administrar los fondos federales, el presupuesto que tenemos, a seguirle pidiendo a un bizcocho que se está achicando, a una población que se está reduciendo, que sigan poniendo de sus recursos para mantener
vacas sagradas y en República Dominicana no hay eso. Y por eso hay un entendimiento, a pesar de que es una economía de izquierda, es una izquierda que sabe que para echar para adelante y para que la gente coma y que la gente tenga oportunidades de progreso, hay que fomentar el empresarismo, hay que darle la mano al empresario, hay que ayudar a la economía, hay que mover a los permisos. Entonces, no es una narrativa adversarial contra la empresa privada. Sí, ¿cuántos días que tú pasando aquí en Haití? 2 meses. 2 meses. Uh-huh. ¿En tu casa? Con mi esposo. ¿Dónde está tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Él? Ok, ¿y ahora tú vas en tu país? Ajá. ¿Tú eres dominicana? Dominicana. ¿Dominicana? Uh-huh. ¿Y por qué tú no quedas aquí? Me voy y vuelvo pronto. ¿Aquí? Uh-huh. ¿No tienes ningún miedo? No. ¿Por qué? Porque es mejor país que yo puedo ver. ¿Qué país? Haití. Mejor país. Sí, pero ¿qué tú piensas para el canal que Haitian está realizando? Está bien eso. Eso está bien. ¿Y tú no tienes ningún problema con...? Los haitianos son mejores que los dominicanos. ¿Cómo tú se llamas? Elizabeth. ¿Dónde lugar que tú vives allá en República Dominicana? Santo Domingo, La Palma. Ok, ¿y aquí? ¿Dónde que tú vives aquí? En Guaramende. ¿En Guaramende? Gracias, mujer. ¿Tu niño? Nada. Sí, mi hijo. Ok, gracias. Daniel. Sí, gracias. Oui, alors que nous avons des Dominicains qui t'a fait parler avec nous, qui était wana mettre la caille, et la caille ici ça. Donc c'est Maril. Le côté, alors nous va excuser parce que m'pas qu'on parle espagnol, mais quand même coller des mots quand même, sauf façon pour m'capable parler avec lui et pour m'capable essayer d'entendre. Mais c'est vrai que nous va juger nous ça, ça ici m'parle créole, m'parle l'autre langue. Et donc c'est comme ça situation. Donc les buenas. Sí, cuando... Buenos días. Le estamos hablando de aquí, del puente colapsado, de aquí, del cercado y la colonia. Es para informarle al excelentísimo presidente, el licenciado Luis Abinader Coronas, presidente constitucional de la República Dominicana. Es para informarle con respeto a este canal, a este río. Este río ya colapsó, para que vea, para que tome carta en el asunto. Este es un río que ya el puente ya colapsó, el PLD duró 20 años ahí, no hizo nada, y esperamos que el excelentísimo señor presidente de la República tome carta en el asunto, para que vea, mire cómo ese puente ya colapsó, ya por completamente, se han ahogado pila de gente, se han ahogado mucha gente, muchos animales, y todo, a ver si el presidente de la República viene a resolver esto y toma carta en el asunto, porque ya que el río no tenemos ya paso para ningún lado, se nos están perdiendo los productos, y contamos con el apoyo del presidente, porque sabemos que él está siempre al tanto de todos los agricultores y de toda la comunidad, de la masa más pobre, para que él vea cómo este puente colapsó ya, para que hacia ver si así se puede hacer algo, que él pueda, venga con una comisión, mande a Johnny Vázquez y a la señorita Patricia Pérez Díaz, para que vengan en una comisión, para que hagan un levantamiento con respecto a este río, para que vean en qué forma está este río, que ya no podemos más, a ver si él puede apoyarnos y ayudarnos con este río, porque ya se puede decir que con la persona que teníamos la esperanza era con Johnny Jiménez, el ganador de la candidatura del cercado, y ahora veo que le quieren hacer como un lío con la candidatura, pasársela a William Garavito, donde William Garavito no ha hecho nada, ni ha invertido nada en la gente, y el candidato que puede resolver esto a la par con los 4 años más de Luis Abinader Corona es Johnny Jiménez, la persona que está preparado y la persona que no necesita los recursos del Estado para adueñarse de ello, porque él no necesita eso. Él lo que quiere es organizar esto para ayudar a los pobres de aquí, de la colonia del Cercado y todos estos municipios, a que tengan un puente bueno y que sean dignos de tener unas calles buenas. Quiero que el señor presidente sea astuto e inteligente y revise ese regalo que le están haciendo a William Garavito, que William Garavito no se ha ganado esa candidatura. Revisen eso, y si tienen que hacer por lo menos algo con respecto a la candidatura, si hay que mandarlo a primaria ni que tengan que gastar lo que ya gasten, háganlos, porque de todos modos si no lo hacen, se va a perder la candidatura aquí en el cercado, porque el único que está preparado para eso y que ganó humildemente fue Johnny Jiménez. Eso se lo dejo en la mano del presidente, y que convoquen a Johnny Vázquez como periodista y a Patricia Pérez Díaz para que vengan en auxilio y tiren un video, hagan un levantamiento
con este río que ya colapsó y ya la gente no puede, ni siquiera tenemos agua para beber para allá porque los camiones no pueden abastecer para allá porque si se fija, mire para allá cómo lo desbarató todo. Mire el puente aquí que está tirado ahí, no tenemos puente y contamos con el apoyo del gobierno. Y que sean astutos y inteligentes y no echen a perder la candidatura en el cercado. Primera vez que una persona del PRM gana la candidatura de la alcaldesa de aquí del cercado y se la van a echar a perder, porque si se la dan a William Garavito, se perdió la candidatura aquí en el cercado. Vamos a ser perdedores de nuevo. Así que sean astutos e inteligentes, hablen con el expresidente Hipólito Mejía, que no se busca ascenso por amiguismo, ni por gusto, ni porque fulano sea amigo mío ni amigo de fulana. Él fue el que se ganó su candidatura. Se la ganó a Johnny Jiménez, que hay que dársela. Dejóse en su mano el presidente, de ser el íntimo presidente de la República, que yo sé que es inteligente y astuto, y a Paliza, que ayer tiene que meter mano en eso ahí también, y a uno que también que ha apellido Roberto, no sé si es Fulcar, que tomen carta en el asunto para que no se eche a perder la candidatura aquí en el cercado, porque de todo modo, de no ser así, que no sea Johnny, se va a caer de nuevo al PLD o a la Fuerza del Pueblo. He dicho, caso cerrado, y quiero que le pongan carta en el asunto a eso. Porque Johnny Jiménez fue la persona que trabajó y sigue trabajando humildemente, una persona honrada y honesta, una persona que está capacitado para dirigir los destinos del ayuntamiento, del cercado y todo su municipio. Así que deben la mano eso del presidente Luis Abinader Corona y de Hipólito Mejía, que se conduela y que no se puede dar candidatura a ninguna gente por amiguismo. De no ser así, pueden estar seguros que somos perdedores otra vez de nuevo del cercado, de la candidatura como síndico. Revisen eso y si hay que mandarlo a primaria, mándelo a primaria, porque los que seguimos a Johnny no estamos de acuerdo ninguno con eso, porque estamos mirando que es un abuso y una falta de respeto lo que se ha hecho con Johnny Jiménez. Así que lo que están hablando es que haya conciliación en el partido, así no se busca conciliación en el partido, estafando a la gente con lo que se gana. Y ya está bueno de abuso, ya es bueno que le pongan un stop a eso y ya paren esa vagamundería, esa falta de respeto que tienen aquí en todos los municipios. No se da candidatura de que por amiguismo, ¿no? Fue el que se la ganó y si revisan, van a revisar y se van a dar cuenta que fue Johnny Jiménez el ganador del cercado y todo su municipio. Fue el número uno y ahora lo quieren poner como el tercero. No, el número uno, que ahí la Junta dio los veredictos y la Junta vio, ahí lo revisan y ahí está. Así que con todo esto les dejo esto, chequen eso para que no seamos perdedores otra vez de nuevo de la candidatura alcalde del cercado y su municipio, que de no ser así va a pasar a mano del PLD o de la Fuerza del Pueblo si dejan a Johnny Garavito ahí. No hay bujía, ni hay tutía, que es lo que le estoy diciendo, la realidad. Ahí no hay bujía para él enfrentarse a eso. No tiene capacidad mental para eso. Así que dejo en su mano el presidente es muy astuto e inteligente. De aquí hay 58 parcelas que estamos ahora mismo quedados con los productos porque no hay cómo pasarlo por aquí, por este puente. Que vengan auxilio en emergencia, que si el presidente tiene que venir con Johnny Vázquez, y la periodista Patricia Pérez Díaz, que vengan con esa con esos periodistas para que hagan un levantamiento y vean que lo que se está hablando es la realidad, que no es justo. Así que revisen ese regalo que le quieren hacer a William Garavito, que él no se ha ganado nada. Revisen eso para que no queden mal. Bienvenido al chat RD, el canal que lo mantiene informado al instante. Envíame tu video opinión o tu nota de voz al 849-372-1913 para yo subirla a este canal. Y no olvides darle un tremendo like a este video.